a los dos. El objetivo ha sido eliminado. Prosigo con la misión. Yes. ¿Ahora dónde están las llaves del coche? Yo te llevo donde quieras. Contrólate, Alex. No pasaremos el lente. Te lo he dicho. Venga, chaval, que te invito a una copa. Camarero, un whisky doble para mi amigo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado? ¡Contesta! ¡Contesta! ¿Cómo eres? ¿Quién has entrado? Tranquila, Tania. Tan solo soy un admirador de la gran suite. Quizá la mejor hacker del mundo. La mejor del mundo, no sé si diría tanto yo. Qué modesta. ¿Cuántas personas en el mundo son capaces de violar la seguridad de la agencia? Bueno, soy hacker. ¿Pero cómo me has encontrado? Nunca dejo el más mínimo rastro. En el mundo digital no, pero hay tantas cosas del mundo real que no sabes. ¿Y vas a hacerme algo? Los de la NSA no se aclaran con eso. Vamos contra el reloj. He apostado por ti. No me falles. Mañana te daré más detalles. ¿Pero detalles de qué? ¿Pero dónde estás? Esto es de locos. Esto es de locos. Esto a lo mejor no ha pasado. Claro, tengo que haberlo soñado. El estrés de la tesis doctoral, estoy durmiendo poco. Tiene que haber una explicación lógica para todo esto. O quizá no haya sido un sueño.
Me encanta cuando me lo ponen fácil. ¿Qué cojones querrá este gilipollas? Odio los mensajes de voz. ¿Qué tal, viejo zorro? Has vuelto a adelantarte. Primero te escapas de mi rifle, luego llegas a la chica antes que nosotros. Pero quien ríe el último, ríe mejor. Qué mona es, ¿verdad? Creo que te ha hecho tilín, ¿a que sí? No me extraña, esa carita de niña, esa mirada sin malicia, ese olor a... ¿Qué perfume usas, cariño? Ah, lo siento, no puedes contestarme. Estás amordazada. Pero hueles tan bien. No sé, es tan dulce. Para mí, que incluso lleva puestas unas braguitas rosa. Luego lo comprobaré. Bien, te resumo lo que vamos a hacer. Vas a venir desarmado a rescatar a la chica. ¿Te creerás que puedes hacer algún truco para salirte con la tuya? Entonces yo te disparo, te mato y ya está. ¿Ves qué fácil? ¿Qué dónde? Por Dios. ¿Para qué te lo voy a decir si lo averiguarás tú solo enseguida? Y si te lo digo, no te puedo decir lo guapa que está con esos ojos llenos de terror. Y que cada vez tengo más ganas de saber el color de sus braguitas. Hijo de la gran puta. ¡Nunca, hijo de puta! Lamento tener que convocarlos tan repentinamente. Pero tenemos noticias de que el cargamento especial ha sido trasladado desde Chernóbil hasta Ekaterimburgo. Esto lo hemos sabido gracias a la colaboración de dos operativos externos a la organización. La ubicación del complejo 19 ha sido por fin localizada. Pero, ¿cómo pueden saber tanto de algo que ocurrió hace tantos años en la URSS? Infiltramos un agente doble en Chernóbil. Debido al desastre final, apenas conseguimos nada, pero al menos pudimos estar sobre la pista. Nina, deje la puerta abierta. Dicen que quiere apartarme del proyecto. Es una reorganización del equipo. Nada más. Creía que estábamos en el mismo bando. Eso ni lo dude. El proyecto Aquiles es mi vida. Me necesita aquí. Usted solo es un enlace del GRU. ¿Y quién le conseguiría más recursos? Tiene un juguete muy caro, por si no se ha dado cuenta. Cualquiera puede hacer su trabajo. Y nadie detendrá mi investigación. ¿Cómo puede estar tan seguro? La política es un juego tan sucio. No complique más las cosas. Todavía puedo complicarlas más. Vasily...
Nina, esto no es lo correcto. Aquiles es mi proyecto y haré lo que sea por él. ¿Me queda claro? Muchachos, van ustedes a ser enviados más allá de las líneas enemigas, en una misión encubierta. Sin ningún reconocimiento oficial, si son capturados, negaremos toda relación. Contarán con la colaboración de dos operativos externos, los mismos que colaboraron en la decodificación de los archivos. El futuro del mundo descansa sobre sus armas. Buena suerte, hijos, y que Dios les bendiga. Bien, bien, bien. No pensaba que llegaríamos a este momento. Tenemos los mejores graduados en Harvard, el MIT, West Point, y nada. ¿Y usted ha conseguido esto en 3 horas? Sí. Hay gente a la que el título se le sube a la cabeza. Pero luego... ¿Habráse visto? Ha tenido un golpe de suerte y la secretativa de los ordenadores. Golpe de suerte esto. ¿Pero usted ha visto? ¿Pero en serio piensa confiar en esta loca? ¿Pero de qué van todos aquí? Señoritas, por favor, compórtense. En fin. Visto que al parecer es la única que se entiende con los ordenadores de esos endiablados rusos, acompañará a nuestros efectivos en su misión a Ekaterimburgo. Pero nadie me dijo nada de eso. No, yo no voy a que me peguen un tiro a ninguna parte. Bueno, no tiene otra salida. Le recuerdo que hace unos meses violó la seguridad de ordenadores del gobierno de Estados Unidos. O colabora con nosotros, o le espera la prisión militar. O la silla eléctrica. ¿Quién ríe ahora, eh? Señorita Spinelli, por favor. En fin, no se preocupe demasiado. Contará con una inestimable ayuda, ¿no es así? Por supuesto. Pues vaya. Tan detallista como siempre. Tenemos un viaje pendiente. ¿Y qué hacemos aquí? Nada de trabajo, solo diversión y placer. Yo me estoy divirtiendo. No, no empieces. Aquí no. Esto va a ser fácil. Facilísimo. El fallo de la NSA fue centrarse en algoritmos basados en la aproximación estadística normal. Yo uso un heurístico, basado en polígonos de Voronoi. Ah. Sé que te llamas Carlos y sé que trabajas en una asesoría suiza. ¿Pero cómo? Si no hay registros. Ah, a lo mejor soy más del mundo real de lo que crees. ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, vamos a ver cómo tus amigos se cargan a los malos. Espera, la zona no es segura.
¡Jenny! ¡Roger, vuelve! Jenny. ¡Roger! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡No! ¡Jenny! Lo siento. Tranquila. Lo siento mucho. Wanda. Tranquila. Te irá bien. Te quiere. No hables. Aguanta. Pero bebes demasiado. Te pierdes en el bar. Jenny. Como yo. Vuelve. Busca a alguien. Tú. La Rey. Tú. Te haré. Te haré. Jenny. Aguanta. Jenny. 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 No. 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 Jenny. No. 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 Jenny. Jenny. Por deferencia, se lo ofreceremos primero a los rusos, pero se lo daremos a quien nos pague más. De acuerdo. Pero tengo mis principios. Por nada del mundo se lo ofrecería a esos malditos otomanos. ¿Querrá decir los turcos? Sé muy bien lo que quiero decir. Había dado órdenes de no ser interrumpido. General Dov, esto no puede esperar. Déjame. ¡Are you match! ¿Cómo? 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 ¿Puedo? Pueden retirarse. Entonces yo, esto significa que el responsable... Lo siento, Tavarish.